Sean todos bienvenidos a este video. Vamos a continuar practicando el efecto de inflado en Illustrator. Y para ello vamos a trabajar unas imágenes que ya habíamos desarrollado hace un buen tiempo en este canal, que fueron esta versión de Homero en el capítulo donde Homero era figura o era ícono de una ampolleta o de un comercial, creo, japonés. Entonces vamos a trabajar con esta plantilla que ya teníamos realizada y ustedes la pueden descargar también. Para ello, tenemos todas nuestras imágenes ya separadas y es muy importante que estas imágenes, por ejemplo acá, las tengamos ya combinadas. Eso tiene que estar combinado. Entonces, para realizar el primer paso es expandir el trazado y luego combinamos el trazado. Si nos damos cuenta, se unieron todas las líneas que estaban separadas. Entonces, ese paso lo tenemos que hacer con todos los elementos que vamos a utilizar. En este ejemplo, tengo la plantilla principal. Entonces, vamos a nuestra plantilla original, seleccionamos con Shift presionado, copiamos y tenemos este fondo que va a ser el fondo de nuestra plantilla. Movemos hacia un costado y traemos las imágenes que vamos a ocupar, que va a ser la ampolleta, la combinación de Homero y pez y el pez. Entonces tenemos estas tres figuras, ¿cierto? Y ahora seleccionamos todas las imágenes y nos vamos acá a combinar. Combinamos y ahora vamos a aplicar el efecto. Vamos acá en efecto 3D y inflar. Yo ya lo tengo seleccionado y vamos acá y esperamos que el computador haga el trabajo que está haciendo el renderizado del efecto 3D. Muchas gracias a todos los que ven estos videos, a los que los compartan. Sean todos bienvenidos y pueden descargar el material de los distintos trabajos que hemos estado realizando. Y tenemos el efecto aplicado. Entonces ahora vamos a entrar a las diferentes configuraciones que podemos realizar. Por ejemplo, vamos acá a materiales y acá en propiedades de base podemos mover un poco y va cambiando el efecto. Nuestra intención es hacerlo como con un efecto plastificado. Entonces, ya con esto va creando el efecto de luces que se requiere para ello. Esperamos que cargue y aplicamos. Bien, el efecto ya fue aplicado y vemos los distintos volúmenes que va creando. Entonces, ahora también podemos cambiar la rotación donde nosotros queremos más volumen o donde nos guste, por ejemplo, ahí. La altura también de esta sombra, imaginándolo un punto de luz, ahí va creando la distancia. El suavizado, para suavizar un poco más el efecto de luz. Podemos cambiar también el color de la luz. Y con esto ya tendríamos nuestra plantilla de fondo. Ahora, si nosotros quisiésemos cambiar algún elemento, algún color de esto, ¿qué les recomiendo yo para acelerar el proceso? Es apagar el efecto 3D y seleccionamos, por ejemplo, el color. Vamos a cambiar este color de todas estas líneas que tenemos acá. Las seleccionamos una por una. Y cambiamos el color, por ejemplo, vamos a probar con un azul. Y una vez realizado ello, seleccionamos todo y volvemos a prender el efecto 3D. Y ahí lo va a volver a cargar. A mí me faltó seleccionar algunos trazos, pero vamos a ver cómo queda a efecto de este ejemplo. Esperamos que cargue. Les invito a suscribirse a este canal y a compartir estos distintos videos. Muchas gracias por estar acá.
Bien, y ahí ya se ha aplicado el efecto a nuestra plantilla. Entonces, de una figura plana, de un dibujo plano, pasamos a un efecto 3D o un efecto inflado. Muchas gracias por ver este video y adiós.